¿Qué tal? Mi nombre es Melanie y en esta oportunidad hoy les hablaré sobre el clinómetro, sus usos, margen de error y también dos métodos que se pueden aplicar con esto. Primeramente, ¿qué es un clinómetro? Un clinómetro es un instrumento de medición que muchos especialistas como arquitectos, topógrafos, ingenieros lo utilizan en su área. ¿Por qué razón? Porque esta sirve principalmente para medir alturas, ángulos verticales y pendientes o inclinaciones. En este caso, durante la práctica se utilizará el clinómetro Sun Tzu Tandem, que esta tiene una precisión de 0.25 grados. Esta cuenta con una brújula que tiene una precisión de 0.69 grados. Como pueden observar, este clinómetro cuenta con un lente óptico de lectura. Podemos observar los grados y los porcentajes. En la parte izquierda observamos los grados y en la parte derecha los porcentajes de los ángulos que se vayan a calcular con el clinómetro. Buenos días, mi nombre es Keila. Hoy me toca hablar sobre el uso del clinómetro. Se usa para medir la inclinación en el plano de la horizontal. En la ingeniería civil lo usamos para medir estructuras, depresas, taludes y otras, ¿no?, en altura. Pero en la topografía se usa para medir en el plano horizontal terrestre y, como es en nuestra carrera de ingeniería forestal, se usa para medir de manera rápida en la altura de los árboles. Mi nombre es Renzo Gómez. En esta oportunidad les voy a explicar el método 1, el cual consiste en medir la altura total de la vertolienta excelsa. Para este método necesitamos los siguientes materiales: necesitamos un clinómetro, necesitamos un cuaderno de apuntes para aplicar la fórmula y también necesitamos una cinta de 50 metros. Bueno, como primer paso para medir la altura total, tenemos la medición de los 25 metros, que va a ser la constante. Como ustedes pueden observar en esta demostración, tenemos que está haciendo una medición de los 25 metros, que es la constante de la fórmula. Como mencioné, el primer paso consiste en la medición de la distancia de los 25 metros, desde mi posición hasta la base del tronco. Y el segundo paso consiste en la medición del primer ángulo, desde mi posición a la copa. Una vez identificado el ángulo, que en este caso es 104, se procede a hacer el respectivo anote, el cual es 104%. Posteriormente se hace la medición del ángulo de la base del tronco. Para ello usamos el clinómetro y observamos el porcentaje del ángulo. Como se puede ver, en esta oportunidad salió 5%. Por último, podemos observar aquí una gráfica relacionada a nuestro método 1, que es el cálculo de la altura total con referencia a la especie Bertholletta excelsa. En esta fórmula nos indica que la sumatoria de los ángulos dividido entre 100 por 25 metros nos va a dar la altura total. Entonces, nuestro primer ángulo, que es el alfa por ciento, nos va a dar 104%, mientras el ángulo beta nos da un 5%. Entonces, lo único que tenemos que hacer para esta fórmula es reemplazar, o sea, alfa más beta. Reemplazando los valores de 104 más 5%, obtenemos un 109%. Este desarrollo lo hacemos en la calculadora y nos va a dar 1,27.25 metros. En conclusión, podemos decir que nuestra medición del árbol en altura es de 27.25 metros. Soy César Rondán y les hablaré acerca del método 2, el cual es un método alternativo para obtener la altura del árbol de una manera más rápida y sencilla en comparación al método 1. Los materiales empleados en este método son las mismas que en el anterior. Bueno, este método consiste en formar un ángulo de 45 grados que comprende desde la línea horizontal imaginaria a la altura de los ojos hacia la punta de la copa del árbol. Como primer paso, ubicamos el ángulo de 45 grados con respecto hacia la punta de la copa del árbol. Una vez ubicado el punto de 45 grados, se procede a registrar la distancia que se forma entre los puntos del árbol
y mi persona, obtenemos que la distancia horizontal es de 26.5 metros. Seguidamente se mide el ángulo, la altura vertical en el ángulo cero, y se procede a realizar la medición. Como se puede observar, la altura obtenida vertical en el ángulo cero es de 1.49 metros. Y para nosotros poder determinar la altura total del árbol solamente se necesita una simple operación, el cual consiste en sumar la distancia horizontal más la distancia vertical, que vendrían a ser 26.5 metros más 1.49 metros, respectivamente. Y esto nos da una altura total del árbol de 27.99 metros aproximadamente. Mi nombre es Rodolfo y hoy hablaremos de dos errores más comunes que se suelen cometer al momento de utilizar el clinómetro. El primer error más común que se comete al momento de utilizar el clinómetro es no medir en línea recta la separación entre dos puntos. En esta ocasión, nuestra distancia de referencia va a ser de 25 metros. El segundo error más común que se comete al momento de utilizar el clinómetro es no establecer un punto de referencia fijo, el cual nos sirva como guía para calcular la altura del árbol. Este error trae como consecuencia datos de alturas equivocados y que sobrepasan los márgenes de errores establecidos. Continuando, mi nombre es John Alex. Con las conclusiones, el método 1 obtuvimos una altura de 27,25 metros y el método 2 de una altura de 27,99 metros. Y la diferencia entre estos ambos métodos es de 0.79. Esto quiere decir que ambos métodos sí son aplicables para medir la altura de los árboles, debido a que la diferencia que existen es de 0.79 metros.